¿Qué tal? Buen provechito, karaage, está listo. ¡Itadakimasu! Hola, ¿cómo están todos? Ah, muy bien, me da mucho gusto, ¿eh? Mi nombre es Yuta, presentador de comida japonesa. よろしくお願いします. Bueno, la receta de hoy te va a gustar, ¿eh? Karaage, pollo frito, estilo japonés. Sí, aunque ya he subido la receta de karaage, pero esta vez quiero avanzar un poquito. Quiero explicarles un poquito para que mejoremos, ¿no? Nivel. Sí, avanzado. ¿Qué significa nombre de karaage? Kara es como crujiente. Ageru es frito. Tal vez más popular del plato. Yo creo que 99.99% de los japoneses les gusta mucho, ¿eh? Y esta vez me gustaría hacer una clase de así de detalle, 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 ¿no? ¡Vamos a ver! Y miren, esta vez vamos a usar este cuchillo. Cuchillo japonés se llama honesuki. Hone es hueso. Primero es kataba. Tiene un lado filado. Y aquí se ve grueso, ¿no? Por eso no se rompa. Para cortar hueso de pescado, pollo y todo, es muy bueno, ¿eh? Bueno, esta vez para mostrarles, compré una pieza de pollo entero. ¿Sabes por qué? Porque podemos usar para varias cosas. Por ejemplo, ¿no? De parte de muslo y pierna. Esta vez vamos a usar para karaage. Y si quieres, puedes usar pechuga también, ¿eh? Para frito. Bueno, yo les recomiendo usar muslo y pierna porque tiene más jugoso. Y también hasta los huesos podemos ocupar, ¿eh? Y de parte de hueso, a tener fondo. Primero a blanquear, a cocer con agua caliente hasta que hierva agua otra vez. Y tirarlo una vez y otra vez a cocer para poder tener el fondo súper claro. Y cocer unos 2 horas, ya sabe, buenísimo, ¿eh? Y parte de carne, y agregar, así es, carne, ¿no? Y luego agua, sal y azúcar. Se llama brine aquí. Primero para mantener la calidad, y segundo, también mantener la humedad por sal y azúcar. Y refrigeración, por favor. Después de 1 hora ya está listo tu pollo. Y cada día si cambias agua, puedes mantener mucho tiempo, ¿eh? Bueno, hasta aquí estamos listos, ¿verdad? Después de un día de muslo y pierna. Y este pollo ahorita limpiamos. Tiene unos 600 gramos aproximadamente. Bueno, de la anatomía de pollo. De hueso tiene 1 y 2. De aquí es la separación de los 2 huesos. Por ejemplo, ¿no? Así. Si entra cuchillo, ¿eh? Y podemos separar desde 1 de una pieza. De último, aquí de nervio, a quitar un poquito. Y separación, listo. De aquí, esa línea es la separación de 2 huesitos. Entonces, así. Ahí entra el cuchillo, ¿no? Perdón, meto cuchillo, saco tripas, ¿verdad? Y yo recomiendo con piel, porque salga crujiente. Y quitar el nervio un poquito. Que tengamos unos 50-60 gramos. Algo como un bola grande. Vamos a ver por 2 formas, ¿no? Por ejemplo, esto es unos 30 gramos. Y quiero cortar más grande. Unos 50-60 gramos. Como este tamaño. Y esto es tamaño chico. Unos 30 gramos. ¿Y por qué cortamos así de grandote? Porque queremos comer algo jugosa. Esa carne de pollo, ¿no? De karaage. Por mantener la humedad sería grande. Mejor. Y si es chico, cuando freímos, si sale agua, mucha agua afuera. Pero si es grande, si sale, pero adentro mantenga la humedad de jugosa, ¿no? Soya. Sake. Ajo. Jengibre. Ajo y jengibre creo que usamos mucho, ¿eh? Comida japonesa, comida oriental. Para agregar sabor, ¿no? Así de cuerpo.
y también quitar olor fuerte de carne, pescado y etcétera, y mezclarlo. ¿Y con qué harina podemos cubrir tu pollito? Bueno, cualquier harina sí sirve, ¿eh? Harina de trigo, harina fécula de papa, harina de arroz, harina de maíz o cualquiera. Quiero que intentes, ¿eh? De mi gusto es un poquito crujiente, un poquito jugoso, ¿no? Así que usamos dos harina de arroz, harina de trigo, como mitad y mitad o 40 por 60, así mezclado. Y aquí a mezclar una vez. O si no tienes harina de arroz glutinosa, no te preocupes, ¿eh? Puedes usar fécula de papa, harina fécula de papa también si sirve muy bien. De pollito, sí, marinamos unos 30 minutos a una hora para que salga buen sabor a lo mañan, ¿sí no? ¿Cómo poner harina? Bueno, primero vamos a tener así bolita de pollo. Afuera por piel, adentro la carne, por favor, por mantener la humedad. Y cubrimos por harina, ¿no? Pero bien delgadito, por favor, porque queremos disfrutar el sabor de pollo, ¿verdad? Esto es chico. Por ejemplo, ¿no? No hacemos redondo y nada. Para comparar la textura, dejamos así delgado, chiquito. Miren, tiene dos formas. Esto es grandote, la forma redonda. De esto es chico. No está redondo ni nada. Solo puse harina. Vamos a comparar, ¿eh? De este tamaño es grande, grandote. Así que vamos a freír por dos veces. Uno 160 grados. Por 3 minutos a 4 minutos. A calentar hasta 75% aproximadamente. Hasta adentro, ¿no? Esta burbuja está grande, ¿no? Todavía está crudo. Va a cambiar sonido. Y siempre limpiamos. Y sacamos una vez y dejamos unos 5 minutos. Y mientras esta temperatura se cose hasta 90 a 95% adentro. Si queremos calentar, pero poco a poco. Y tampoco no podemos ofrecer, no podemos comer crudo, ¿no? Y segunda vez, vamos a subir la temperatura hasta unos 180 grados. Porque poder cocer a todo, a 100%. Y también afuera, ¿no? Bien crujiente. Más o menos un minuto, pero depende de tu gusto, ¿eh? Y si tienes este tipo de equipo, puedes revisar la carne, ¿no? De karage a picar una vez y tocar. Y si esté caliente, está listo. ¿Qué tal? Es chico delgado. Esto es chico, que no esté redondo. No está mal, pero algo delgadito, ¿no? Sí, de gordito. Crujiente. Así, de jugosa, ¿verdad? De plato blanco. Aquí pintamos, ¿eh? Unas hojas. Karage. Por color, limón amarillo esta vez. Por la presentación. Buen provechito, karage está listo. Y vamos a preparar un poquito de sopa, ¿no? Con fondo de pollo. Agrega sal y pimienta, un poquito al gusto, ¿eh? Y poner huevito, un poquito de verde y listo. Un poquito más de verdecito. Por este platillo con frito, mejor con cervecita, ¿verdad? Cerveza artesanal. Esta vez elegí piedra lisa, sesión IPA, hecho por cervecería de Colima. Se ve bien rico, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm! Mal.
Delicioso, eso me gustó. Oh, no lo sabía. Sí, he probado primera vez y me gustó. ¡Itadakimasu! Y pollito, ¿no? Creo que sabe rico, ¿eh? Un poquito de limoncito. Y este karaage pollo frito. ¡Itadakimasu! Sí, creo que marine muy bien. De ajo y jengibre. Hasta nariz sabe buenísimo, ¿eh? Esto es delgado de chico. Tampoco no sabe mal, pero a comparar con otro, poco seco. Un poquito de sopa con huevo y cilantro de verde. Algo simple, pero sabor de base de pollo, buenísimo. Y cerveza. Limpiar grasa, ¿no? Dentro de la boca una vez, por eso poder comer mucho más, ¿eh? ¡Pollito! En serio, sí me gustó. Muchas gracias por ver este video. Hoy aprendimos juntos, ¿no? De cómo freír pollo. ¿Cómo se llama? Karaage. Sí, podemos preparar el platillo bien rico desde tu casa, ¿eh? Así que vamos a aprender mucho más. Y si preparan los platillos, me comparten por favor, ¿eh? Estoy abierto de Facebook e Instagram también. ¡Arigatou gozaimasu! Muchas gracias, nos vemos.